buenas tardes, amigos, amigas que se encuentran conectados a través de Facebook. En esta tarde vamos a dar continuidad en el marco del Plan Especial de Floricultura Nicaragua Bella como Flor de Sacuanjoche, el cual está siendo promovido por el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Este webinar titulado Calendario Florístico y su vinculación con el mercado, refiérase a flores, a girasol, a calala, a mil flores, jardineras y gladiolas. En esta tarde nos acompaña nuestro amigo productor, don Ventura Rodríguez. Él es productor de flores de la zona de Aranjuez, Matagalpa, y nos acompaña también el compañero Miguel Bolaño del Ministerio de Economía Familiar del MEFCA. Bien, es importante mencionar que la floricultura es para Nicaragua, por sus condiciones agroecológicas, tiene un enorme potencial. Tenemos una diversidad de climas que nos puede permitir establecer diferentes tipos de flores en diferentes zonas del país. Así que muy buenas tardes, y para dar inicio pues vamos a ceder aquí las palabras a nuestro compañero Miguel Bolaño con el lema Nicaragua Bella como Flor de Sacuanjoche, quien nos estará hablando un poco sobre el calendario florístico. Adelante, Miguel. Muy buenas tardes a todos y todas. Sean, digamos, bienvenidos a este webinar. El día de hoy vamos a compartir, digamos, desde el Ministerio de Economía Familiar, digamos, en este 42-19 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, lo que es Nicaragua toda dulce, bella, Nicaragua, digamos, flor, digamos, de Sacuanjoche. Calendario florístico y su vinculación al mercado. En este aspecto hablaremos sobre lo que es la producción de rosa, girasoles, cala, mil flores, jardineras, gladiola y otro tipo de especies de flores, digamos, que también le llamamos flores exóticas. Entonces, vamos a compartir con ustedes algunas experiencias de productores sobre lo que es la planificación, en este caso calendario florístico, desde la agricultura familiar en la producción de flores. Entonces, una de las importancias de este rubro es que Nicaragua tiene todas las condiciones agroclimáticas, agroecológicas, digamos, país de fuerza bendita, digamos, en la producción de flores. También contamos que este tipo de cultivo en los sistemas productivos que actualmente tenemos en Nicaragua tienen una mejor calidad de flores que hemos visto, digamos, a nivel centroamericano. También podemos ver que otra justificación, el cual nos podemos producir este tipo de flores, digamos, lindas, es que también se utilizan menos productos agroquímicos. También la importancia de que optimizamos aquellos recursos como agua, suelo, y también empleamos mano de obra familiar. Prácticamente, otra importancia es que mejoramos a través de las técnicas, cursos de capacitaciones, acompañamiento que damos, la cosecha y la poscosecha en lo que es la parte de flores. Y la demanda de estas flores bien lindas que tenemos aquí en Nicaragua, flores tropicales, en días especiales como el Día del Amor y la Amistad, Día de la Madre, digamos, Día de los Difuntos, también, digamos, Día de la Patria, y lo que son las fechas especiales, digamos, de fin de año, como la fiesta mariana, digamos. Entonces tenemos un país bendito, digamos, en la producción de flores. Podemos ver, digamos, alguna forma de reproducción de este tipo de especies que mencionamos. En el caso de rosa, crisantemo, cala, podemos presentar un poco lo que son los tipos de materiales. En este caso son materiales vegetativos lo que utilizamos para reproducción de este tipo de flores de forma sencilla, siempre manteniendo todo lo que es la parte del cuidado en cuanto al corte, la inocuidad,
la desinfección del suelo también y las diferentes técnicas de lo que es el establecimiento de estos tipos de materiales. También tenemos, digamos, especies que se pueden reproducir por semilla. En este caso tenemos lo que son claveles, en este caso lo que son también algunas especies de flores silvestres que son bien bonitas, digamos, para este caso de la reproducción, y también otro tipo de materiales como, en este caso, tubérculo o bulbo para la reproducción de la gladiola. Algunas condiciones óptimas, digamos, que requerimos para la producción de flores, digamos, Nicaragua tiene, digamos, ese potencial para la producción de flores. Vemos que tiene, digamos, luz, digamos, todo el año, que realmente la podemos ver y la podemos, digamos, aclimatizar a nuestra conveniencia. También tenemos temperaturas que van dentro de los 11 grados hasta los 25 grados centígrados. En este caso, también podemos crear, digamos, algunas condiciones ambientales entre el 50-70%, el cual no facilite prácticamente que estas flores se adapten y no hagan mucho calor. También sombra, digamos, tiene que ser una sombra moderada. En este caso tiene que, recomendamos entre 40-60% de sombra, y también tener conciencia de lo que es la parte de la aireación. Digamos, son sistemas, digamos, que también tiene que contar con buena aireación, y tenemos dos tipos de sistemas, de lo que son sistemas protegidos y sistemas al aire libre. En este caso vamos a presentar, digamos, algunos manejos también de temperaturas que se dan dentro de sistemas protegidos, especialmente donde realmente por las altas temperaturas o la variabilidad climática que se han venido dando en diferentes tipos en diferentes departamentos del país, hemos visto, pues, digamos, altas temperaturas. Esto significa que los productores hagan una práctica que es la aireación, levantando la cobija o la sábana, como le llamamos, o en este caso a través de la oxigenación, a través de la microaspersión. Esas son formas en las cuales regulamos la temperatura dentro de estos sistemas. Dentro de estos tipos de infraestructura, hablábamos anteriormente, digamos, en el webinar, que podemos hacer, digamos, ya sea con madera, pueden ser metálicos, y estos también están acompañados de mini terrazas para la producción de flores. Estos tienen en su cobertura, digamos, un plástico UV, el cual nos permite que los rayos ultravioletas no entren directamente a las plantas y prácticamente se nos vea afectado. En el tipo de riego que se utiliza especialmente en estos tipos de cultivos, son manuales, y también se utilizan lo que son sistemas de riego por goteo. En este caso vemos aquí plantaciones de cala, de jardinera, y en especialmente donde se utilizan, digamos, riego por goteo y lo que es riego manual. Estos productos de la cosecha y obras de captación de agua que hacen y realizan nuestros pequeños productores. En este caso hay productores que tienen mayor facilidades y también utilizan agua de río o de fuentes. Tenemos también, dentro de otras formas de producción, son las casas mayas. Estas casas mayas, al igual, las podemos tener, digamos, con infraestructura de madera, o pueden ser, digamos, infraestructura con metal. Hoy en día también se incursiona también a través del uso de PVC, el cual, digamos, limita un poco, digamos, más durabilidad, facilidad en cuanto a la construcción y más amigable con el medio ambiente. Dentro de lo que queremos ver el día de hoy, tenemos en especial lo que es el calendario florístico en Nicaragua. Dentro de estas podemos ver desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, todo el año, algunas especies, digamos, en este caso ejemplo de cala, donde sus inicios, digamos, de siembra se dan o se pueden dar en los meses de mayo, septiembre, diciembre, y también a medida, digamos, que se den esas fechas especiales que realmente tenemos en Nicaragua todo el año, podemos producir y planificar
en base a su vinculación con el mercado. En especialmente estos tipos de emprendimiento, el objetivo principal es una planificación y una vinculación al mercado que luego nos va a compartir el compañero Ventura. En este caso, La Cala, podemos ver que en esos meses, en mayo, septiembre, diciembre, la podemos establecer y con posibles fechas de cosecha en los meses de febrero, marzo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre. Entonces tenemos, además que nuestros productores hacen una siembra escalonada, bien planificada, tenemos producción todo el año. Este mismo caso del crisantemo, como lo podemos ver aquí en este lindo arreglo que tenemos el día de hoy, el crisantemo, además que son especies que no las podemos tener, digamos, bajo cultivo, bajo condiciones controladas. Este tiene que estar bajo condiciones controladas, porque realmente si este tipo de cultivo lo ponemos al aire libre, se nos da un problema en la flor. Entonces, de eso vamos a compartir muchas experiencias también con nuestros compañeros, nuestros protagonistas. En el caso de clavel, tenemos siembra en los meses de agosto y septiembre, y esto también lo podemos cosechar en los meses de marzo, abril, mayo y octubre, noviembre, diciembre. En el caso de las mil flores, digamos, este es un rubro, una flor muy bonita, digamos que también la podemos reproducir por forma asexual, en este caso utilizando, digamos, lo que son los tallos. Es una flor que nos da todo el año, pero especialmente, digamos, se recomienda establecerla en los meses de mayo, septiembre y diciembre. Y las cosechas la podemos tener en en todos los meses del año, en especial enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto, y octubre, noviembre y diciembre. Igual lo que son las yerberas, este tipo de plantas, digamos, de flor, digamos, son cultivos perennes que se establecen, digamos, en cultivo bajo techo, en especialmente son de fácil manejo, y donde el productor también nos las puede establecer en los meses de mayo, septiembre, diciembre, digamos, periodo lluvioso, el cual también nos facilite, digamos, su manejo y también esa vinculación al mercado. También dentro de las otras especies que encontramos, tenemos que son las gardenias, digamos, aquí no tenemos hoy el día de gardenia, pero sí es una flor bien bonita que luego se la voy a mostrar. También tenemos lo que es dalia, gladiola y girasoles. En este caso, el girasol se recomienda, digamos, el establecimiento en los meses de enero, febrero, marzo, hasta mayo, septiembre y diciembre, y con una producción prácticamente cosecha en los meses de enero a marzo, julio, agosto y octubre y noviembre y diciembre. Estas son algunas de las flores que les queríamos mostrar que se producen aquí en Nicaragua, de fácil comercialización, de fácil manejo. Realmente no tiene ninguna sino el amor, ese cantar que realmente las flores necesitan para producir, esos jardines que realmente necesitan para producir flores muy lindas. En el caso de las rosas, la yerbera y en el caso de las mil flores. Además tenemos otro tipo de calendario que le llamamos flores, digamos, exóticas. Aquí encontramos el ginger, diferentes tipos de heliconia. También tenemos plantas de follaje, aves del paraíso, maraca, bastones del emperador, fosforito, y que este tipo de flores prácticamente le llamamos también plantas vivas. Se venden a través de la planta, y el cual también se vende a través o se comercializa a través de sus flores, que son flores bien exóticas, tienen un porcentaje de vida, digamos, útil bastante largo, y eso nos facilita, digamos, que los adornos que realmente realizamos o que se realizan dilaten un poco más, y eso prácticamente nos facilita y sean más rentables para los que
realmente consumen este tipo de producto. Ahí vemos también lo que es la zona de las disciplinas, ginger, maraca, gladiola, margarita, en campo libre, digamos que nos los hacen protagonistas aquí en la cuarta región, en el lado de Carazo, Masaya, Granada. Es una forma de emprendimiento exitoso que ellos tienen, y podemos ver aquí prácticamente toda esa belleza escénica que se produce en la parte de la cuarta región, en la región 1, en la región 4, en la región 2. Y prácticamente eso es lo que le queríamos mostrar el día de hoy, compartir con ustedes lo que son estos calendarios florísticos, ver, digamos, desde la experiencia de los productores, realmente sistematizar esos calendarios de producción, esas formas de emprendimiento exitoso de esta economía familiar. Es un tema bastante nuevo, digamos, que realmente lo hemos venido sistematizando, digamos, con el acompañamiento de los protagonistas, y viceversa, también facilitando, digamos, en la elaboración de sustratos, facilitando cómo mejorar esos tipos de infraestructura, cómo mejorar también lo que es la parte de la cosecha y la comercialización de este tipo de flores. También tenemos algunas flores, en este caso exóticas, que son de uso comestible, en el que en este caso podemos encontrar las margaritas, que también son flores que podemos se pueden consumir. También podemos utilizar, digamos, como tipo de encapsulado, digamos, este tipo de flores. Y vamos a dejarle al final, digamos, para hacerle, digamos, el día de hoy, un poema que es Cultivo una rosa blanca, del compañero Pablo Neruda. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, Cardo ni Ortiga, cultivo una rosa blanca. Pablo Neruda. Eso es, digamos, prácticamente en celebración del 42-19 aniversario de nuestra Revolución Popular Sandinista, y en este plan especial de floricultura. Entonces, más que todo, agradecerle. Cualquier comentario, vamos a estar, digamos, aquí conversando con el compañero Ventura sobre lo que es la parte de la producción y la experiencia exitosa que él tiene en el departamento de Matagalpa en este tipo de emprendimientos exitosos. Muchas gracias, Miguel, por darnos a conocer ese calendario florístico. Soy Martín Agenor Rosales, trabajo en el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, y en el marco dentro del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, como parte, pues estamos también promoviendo este plan especial de floricultura Nicaragua Bella como Flor de Sacuanjoche. Ahora, estimados amigos, amigas, vamos a tener el honor acá de conversar con un productor de la zona de Aranjuez, Matagalpa, cuyo nombre es Ventura Rodríguez Blandino. Muy buenas tardes, don Ventura, es un honor para nosotros tenerlo por acá. Y pues quisiéramos que nos hablara un poco de cuál ha sido su experiencia en este tema de la floricultura. Adelante, don Ventura. Sí, buenas tardes. Ha sido un placer que me han invitado a este foro de floricultura, porque es uno de los puntos más importantes de la belleza de Nicaragua. Eso ha venido a embellecer todo lo que es la parte del amor de todos los nicaragüenses. Ahorita les voy a hablar sobre el cultivo de lo que es la flor de crisantemo. La flor de crisantemo, o digamos las margaritas, que son estas que están por acá, la parte blanca, son margaritas crisantemo. Es una flor que necesita un cultivo muy especial. Vamos a hablar de que ella necesita un techo de plástico, una estructura de madera, para que el sol no pase directamente a la planta, porque el sol le hace quemadura.
la lluvia la destruye con muchas enfermedades fungosas. Entonces necesita un techo para eso. Quiero hablarle también sobre la comercialización. La comercialización de las flores solamente son en tiempo de víspera, como el 30 de mayo, el Día de los Santos y el Día del Padre. Entonces, nosotros sembramos la flor de crisantemo en esa fecha, porque es el momento que nosotros podemos aprovechar de poderla vender. Se puede sembrar en tiempo de silencio, pero la comercialización no es tan buena, pero se vende. Les quiero hablar también lo que es el cultivo de la hierbera. La hierbera es una planta muy asimilante también al crisantemo. Necesita techo, necesita el riego, necesita también la sombra que no le perjudique la lluvia ni le pase directamente el sol, para poder ver un tipo de flor como esta, bien frondosa, bonita y bien colorida. También estamos cultivando lo que es las margaritas. Las margaritas son de la misma familia que crisantemo, que llevan el mismo cultivo de las anémolas, de todo lo que es crisantemo, pues. Les quiero hablar también de las plantitas de rosa. ¿Ve? Tenemos aquí las plantitas de rosa. ¿Cómo es esta, ve? Esta es una plantita de rosa que necesitamos ponerla en estaca para la producción, porque si no la ponemos en estaca no la podemos injertar. Esta es una plantita que tiene un injerto en la parte de abajo. Entonces ya la pueden ver en estado de floración. El cultivo de la rosa se necesita ponerla en campo libre, como en el sol, la lluvia, que le dé, porque ella es exigente al agua, ¿ves? Entonces, tenemos la facilidad nosotros como productores de flores de gastar menos que el crisantemo. Nosotros lo favorece en el cultivo de la rosa de poder tener flores todo el tiempo del año, perenne el cultivo de la rosa. Me parece bien esto del cultivo de la rosa para todos nosotros, de que nos embellece a todo Nicaragua y a nuestra madre, a nuestros padres, hasta las novias pues que tenemos por ahí. Y no cuéntenos, sé, don Ventura, ¿dónde usted o cómo usted comercializa las flores que usted produce? Muy importante. A través de las organizaciones como es el MESCA, nos ha permitido muchas veces en ferias, en capacitaciones, cómo debemos de comercializar las flores. El MESCA nos permite traer los productos a las ferias para que nosotros podamos comercializar mejor el producto. ¿Ves? Eso es uno de los puntos importantes de que nosotros le agradecemos al MESCA, porque nos apoya, nos ayuda en la comercialización y podemos vender mejor nuestras flores, nuestros productos. Bien, excelente que tenga esa oportunidad de poder ofertarlo a diferentes tipos de flores que usted produce. Y sobre todo, pues, de que tiene esa oportunidad también de darse a conocer, pero también no vende de manera directa. Si alguien quiere visitarle en Aranjuez, también puede acceder. Sí, se le vende al que compre las flores, porque nosotros producimos con una intención de vender nuestro producto al que lo compre. Y también llevar a las ferias cuando las organizaciones necesitan que lleguemos a vender las flores. Y de la gran diversidad de flores que usted produce, ¿cuáles son las que más demanda la población? La rosa. La rosa, sí. Qué bueno. Y la hierbera. La hierbera es la que vendemos y la rosa. Esa es una de las demandas. Ya lo que son las margaritas crisantemo ya tienen un poco más de dificultad a la venta, porque necesita que esté en víspera, por ejemplo, solamente para el día del 2 de diciembre, el Día de los Muertos.
Y algo muy interesante que me llamó la atención, que usted nos platicaba ahí en el receso, es que usted le canta a las flores. Cuéntenos, ¿por qué le gusta cantarle a las flores? Esa es una cosa muy importante. Es una tradición que uno tiene con las plantas. No solamente con las flores, sino que con todos los cultivos hay que cantarles, porque decía mi padre cuando él existió y todavía lo pude ver, cántenle a los animales, cántenle a las flores, cántenle a todos para que ellos se sientan animados. Y uno de los puntos que cuando uno le canta a las flores o a las plantas, la planta lo llega a reconocer como dueño, el que le canta. A base del canto es que la planta puede reconocer que es el dueño el que llega en ese momento. Por eso es que se le canta a las plantas. No es porque digan que es que le endulza el oído a las flores, sino que por medio del canto es que a uno lo reconocen las plantas y los animales. Efectivamente, yo creo que nuestros abuelos tenían esa tradición muy buena. ¿Y por qué no tener este honor de que nos cante o nos comparta una frase, una estrofa de una de sus canciones que usted le canta a las flores? Adelante, sí. Don Ventura. Vamos a cantar una canción que me gusta cantarle a las flores, que dice: amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores, viva encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me hace soñar. Pasan las horas, pasan los días, pasan los años, sufriendo sola, chatita mía, tu desengaño. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Ah, excelente, excelente, muy bueno. Felicidades, don Ventura. Gracias. Pues qué bien que usted se dedica a la producción de flores, y por lo que vemos, pues, realmente le encanta esa tradición de cultivar las flores. Y háblenos un poco sobre el proceso para que usted, desde que usted la envisa, la preparación del suelo, cómo lo hace, qué problemas ha tenido, qué dificultades. Nos gustaría que nos compartiera su experiencia en ese sentido. En el cultivo de las flores necesitamos de muchos rubros, por decir así. Para sacar la materia prima del suelo necesitamos de por ejemplo, de la pulpa del café. Mi finquita es una finquita diversificada con diferentes rubros. Tiene café, tiene naranja, tiene plátano, tiene yuca, tiene de todo. Pero el café ha sido uno de los rubros que me ha venido fortaleciendo el suelo. Porque la pulpa, la miel me sirve para foliar las flores. La pulpa me sirve para sacar el abono orgánico. Entonces yo con el café es que yo vengo utilizando la materia para poder fortalecer mis flores. El cultivo de las flores necesita de mucha materia orgánica. Necesita de un cultivo, de una preparación de suelo completamente en especial. Hay que terracear, hay que anivelar el terreno, hay que desinfectar el suelo, hay que ponerle puntos de cal para la fungosidad del suelo, para poder cultivar las flores. Lleva un cultivo bien especial las flores, tanto como las rosas, como los crisantemos, la hierbera, todos esos cultivos de flores necesitan ese mismo tratamiento de suelo, Hay que estar pendiente de estarle cambiando el suelo para poder que las plantas puedan llegar a tener una vigorosidad en las flores. ¿Ve? Que tengamos buena calidad, vendamos calidad en color. Porque si nosotros no le damos completamente cultivo a las flores o le damos buenos minerales al suelo, entonces las flores son descoloridas. ¿Ve? Bien, don Ventura. Y el proceso para, digamos, la cosecha, para conservarla un poco mejor, para usted posteriormente llevarla a la feria, es un proceso, me imagino, bastante delicado. ¿Cómo usted lo hace?
Sí, necesitamos en este caso la conservación de las flores. Necesitamos empaques como la bolsa, como el papel de el periódico o el cartón, para conservar la humedad de la flor y que la flor la podemos llevar fresca al mercado. Bueno, hay otro adherente que se le echa como la aspirina para mantener el follaje de la flor, porque necesitamos que la flor mantenga verde para poder que llegue al mercado con un cuidado especial, ¿ve? Empaque especial para poderla llevar al mercado. Y cuéntenos ese secreto ahí de la aspirina, ¿cómo es que lo hacen? ¿En qué ayuda? Porque dice que al ponerle aspirina se conserva mejor. ¿Cómo es que ese secreto? Si nos comparte. Sí, la aspirina es algo como un preservante, para las flores. Ella como que tiene un refrescante, en otras palabras, porque cuando se aplica con el agua, entonces ella lo que hace es darle un mantenimiento a la flor. Eso es todo lo que puede hacer con la aspirina. No lleva muchas cosas, solo la aspirina y el agua. Ah, qué bien, don Ventura. Pues qué bien que usted nos comparte su experiencia de cómo comercializa, cómo produce. ¿Qué diría usted a la población en general sobre las flores o alguna protagonista o alguien que tenga interés en algún emprendimiento relacionado a las flores? ¿Qué consejos usted le daría? Bueno, el consejo que daría yo sobre las flores, pues que hay que intentarlo todos, que produzcamos las flores, porque las flores son la belleza de todos nosotros. Y podemos ver que las flores también nos pueden dar alimentación a la familia y nos da económicamente el dinero, la plata, que la cultivamos. Bien, muchas gracias, don Ventura. Pues realmente ha sido muy placentero, ¿eh? Y hemos también compartido un poco de sus conocimientos, de su experiencia como productor de flores, y hay que reconocer que realmente Nicaragua tiene un potencial muy, muy, muy grande. Tenemos todas las condiciones climáticas para producir una gran diversidad de flores en diferentes zonas del país. Y qué más si cuando hacemos recorrido en el campo, cuando vamos a un bosque, vemos tantas flores que están ahí en nuestro alrededor que muchas veces ni conocemos. Y pues hay que motivar a la población a tratar de usarlas como ornato. Y no solamente como ornato, también se utilizan mucho como alimento, como medicinal. Usted también cultiva flores que de una u otra manera sirven también como medicinales. Sí, en mi parcela tengo como la flor de saúco, una flor muy eficaz para la fiebre. Esa flor es una flor que tiene un sabor amargo, que combate todo lo que es la gripe, casualmente la gripe, mezclado con zacate de limón, y le podemos aplicar en jengibre para la tos. Esa es una de las flores que tenemos ahí en especial para medicina natural. Qué interesante, No solamente nos sirven para adornar, embellecer, sino además de alimentos, porque sí, hay muchas flores que sirven de alimento, como la flor de espadillos, que en algunos países la consumen a diario, y pues esa propiedad también medicinal que tienen las flores. ¿Y qué tipo de flores más o menos las que usted cultiva? Cultivamos la rosa, la hierbera, las margaritas crisantemo y bueno, tenemos las flores de las chinas también de colores que podemos ver acá en la parte de abajo. Muy bien, don Ventura. Bien,
No sé si tiene algo más que contarnos, compartir con nosotros. ¿Qué le ha parecido este trabajo que se viene desarrollando de promover a través de este plan especial de floricultura especial de flor Nicaragua Bella como flor de sacuanjoche? ¿Alguna vez había escuchado de un plan especial para promover la floricultura en Nicaragua? Bueno, me agarraron de sorpresa con este plan, pues, porque no lo había escuchado, pero lo que le quiero decir es que para mí ha sido emocionante este proyecto, porque es un proyecto que a nosotros los va a beneficiar en la producción de flores. Yo pienso que vamos a tener un mercado mejor, vamos a tener una demanda mejor y tenemos que producir más para poder lograr el proyecto. Muy bien, don Ventura. Pues también digamos de que hay que motivar a la población a comprar más flores nacionales. Realmente a flores nacionales hay una gran diversidad de bellezas de flores, comenzando con la flor nacional, que es la flor de sacuanjoche, por eso el lema de este plan especial. Y en cuanto, digamos, a rentabilidad, ¿qué nos podría usted platicar sobre la floricultura? ¿Es un rubro que considera usted que vale la pena? Sí, la floricultura es un producto que vale la pena cultivarlo y mantenerlo, porque es la belleza de nosotros, es la belleza de, en otras palabras, de la familia. Cuando nosotros somos visitados por algunos turistas en nuestro hogar, lo primero que buscan son las flores. Entonces yo pienso que es un atractivo de nuestro cultivo. Sí, realmente, porque si uno va a un lugar donde vemos que hay muchas flores, definitivamente eso llama mucho la atención y pues atrae también turistas. Pues, ¿qué considera usted de que debería de promoverse con respecto a lo que es la floricultura? Bueno, debería promoverse un mercado, ¿verdad?, nacional, que a nosotros lo favorezca con más rapidez poder vender nuestros productos, porque a veces como que se estanca. Entonces yo sugiero, pues, que debíamos tener un mercado más amplio, ¿verdad?, en aquí en Nicaragua, para poder vender nuestro producto. Muy bien, así que muchas gracias, don Ventura, por compartir con nosotros su experiencia desde Aranjuez, Matagalpa. Lo motivamos, lo incentivamos a que continúe produciendo flores. Es una oportunidad, una experiencia muy, muy buena la que hemos tenido acá, directamente de un protagonista. Y recordemos que el 98% del oxígeno que respiramos lo producen las plantas. Entonces, cultivemos flores para que las flores nos den vida, nos den ese oxígeno que necesitamos. Y más del 80% de los alimentos que consumimos lo dan las plantas también, según la FAO. Sí, don Ventura, si quiere dar algunas palabras al respecto. Sí, yo le agradezco mucho por haberme hecho partícipe de este evento aquí con ustedes, y se le agradece mucho todo el esfuerzo que han hecho por invitarme a estar acá con ustedes. Bueno. Muchas gracias por habernos acompañado en este webinar en el marco del Plan Especial de Floricultura Nicaragua Bella como Flor de Sacuanjoche. Y recuerden siempre mantener, cultivar las flores que embellecen nuestro hogar, embellecen nuestra Nicaragua. Muchísimas gracias.